Soltalo, con... Soltalo, que vamos a rogar. Tenemos todo en el agua. Tenemos todo allá. Está todo en el agua. Dale. Va a tener que bajar por acá. Dale para adelante. Dale para adelante, vuelo. Adelante. Ahora sí. Se inicia con un grupo de pescadores de Laguna, de las Encadenadas de Chascomú, que fuimos corridos por falta de acompañamiento primero del Estado, y con el tema de los camping y la pesca deportiva, fueron ganándonos los espacios y corriéndonos, queriendo desaparecer lo que eran los grupos de pescadores de las lagunas. Después de unos enfrentamientos que hubo, que le pegaron un tiro a un compañero en la laguna El Burro, ya vimos que las cosas venían demasiado en serio. Y bueno, empezamos a armar lo que era la cooperativa de pesca Copechá. Volvé para atrás ahí, abuelo. Volvé para atrás, sí. Marcha atrás, tenés que volver. Arremo. Es lamentable, pero hay compañeros que siguen pescando furtivamente en Chascomú porque no tienen el acompañamiento ni del Estado provincial, ni el nacional, ni municipal. Siendo corrido todavía por las empresas de más grandes que hoy están asentadas en Mar del Plata, los frigoríficos que manejan todo el pescado acá en el país. Y hoy estamos molestando ya. Hoy en cualquier lado un kilo de filet o un pescado, el kilo de filet, el más barato que puede andar en el mercado, es 60, 70, 70 pesos, lo cual nosotros estamos llevándolo hoy a los mercados populares a 35 pesos el kilo de filet. El pescador empezó a ganar el doble de la plata que llevaba entregándole a los frigoríficos, y podemos a su vez hacer este tipo de trabajo en los mercados populares. Lo que perjudica mucho a la pesca artesanal son los barcos grandes que vienen y pescan, suponer acá vienen a pescar la corvina rubia y llevan solamente la corvina rubia, y dentro de las redes las cuales trabajan, que son redes de arrastre que trabajan de a dos barcos, no es que esa red o ese arrastre lleva nada más que la corvina. Aparte de llevar corvina chiquita, grande, de 200 gramos para arriba, matan todo, hacen una selección de la corvina porque lo otro no está permitido o no lo precisan, no sé, y lo otro lo tiran, lo matan y queda tirado en el río, en el mar. Y hay especies que tiran que a su vez, es decir, son comestibles. Y yo creo que es una de las cosas que hay que pelearla, porque nos quedamos sin pescado. Nos están destruyendo todos los ríos.
según la hora que hay marea, se puede salir a tirar o a levantar las redes. El día que hay mucho viento tratamos de no salir, tomar los recaudos necesarios para seguir viviendo, hay que decirlo así. Uno no puede largarse a aventurar a querer luchar contra el río cuando sabemos que el río es impredecible y en cualquier momento te puede hundir una embarcación y perder la vida, no solamente el trabajo, la vida y aprendí a valorar muchísimas cosas. El compañerismo, no serviría de nada de que yo tuviera muy bien económicamente y mis compañeros o colegas no lo estén. Por eso se formó una cooperativa, el cual es bueno para todos, digamos. De filé, una caja de patín, una caja de carpa, dos de tarolina, dos de sábado y siete de lisa. Dale. Bueno, ¿eh? Y ahora mismo con Leo, a ver cómo lo hacemos. Dale. Claro. Esto vendrían a ser 31, 32, 33 kilos. Querido empujar a la cooperativa a trabajar con los frigoríficos. Teníamos la venta, teníamos todo, pero no lo hicimos. Y bueno, molesta. Y hoy creo que estamos molestando cada vez más, por eso nos vienen. Es decir, ya empezó como una persecuta. Porque le demostramos que con las organizaciones, desde la CETEP, demostramos que en Semana Santa no había por qué aumentar el pescado. Si hay un aumento de algo, en la nasta no puede incidir o no sé, pero es mínimo. No es que toda la Semana Santa nos puedan aumentar el pescado de 40 pesos que se pagaba el kilo filé, que se fuera a 80. No, sí, no pasó nada. El pescado está. Si lo puede hacer un grupo de 6 pescadores artesanales, yo creo que si nos juntamos los 300 pescadores artesanales, esos logros los tenemos todos los años. ¿Estaba la fileta ahí? La fileta ahí.
40 kilos. Ahí está, un precio los rojos. 15 los rojos y 10 los rojos. No, se lo estoy dando a la señora. Pelusa. ¿Un kilo? Sí, un kilo de filete. Ah, pero va a buscar, ahí viene. Llegó la verdura, llegó el pescado, vecino. Compa, ¿no hay nada afuera, vecina? No, hay todo. Hay una caja de sábalo nomás. Ah, bueno. Esto está bueno para la parrilla, boludo. Nosotros somos una organización, somos de la Corriente Villera. Cada 15 días viene el pescado. Esto nosotros lo conseguimos de una cooperativa. La idea es traerla al vecino al costo de la mercadería, tanto el pescado como la verdura. Nosotros nos organizamos porque nosotros creemos que a veces en la verdulería nos cobran el doble de lo que sale y acá es evidente que la verdura está a otro precio y nosotros medio un poco obligamos a los vecinos que bajen el precio también con esto. La idea de fondo que nosotros por ahí en algún momento si nos queda algo de para el fondo de la economía popular queremos proyectar trabajo para los vecinos y armar puestos y que esto sea una feria realmente donde pueda haber productos accesibles para todos los vecinos, ¿no? Y contarle también a los vecinos cómo conseguimos esto, porque los vecinos piensan que el recurso nos baja el Estado o el gobierno de turno y nada que ver, nosotros conseguimos todo esto por medio de la lucha. Y bueno, y vamos por más.